Este viernes, Chacaleo compartió un video en YouTube en el que recopiló los escándalos más sonados en la primera mitad de 2018, pues a algunos de los famosos implicados les ha tomado mucho tiempo limpiar su imagen. A principios de año, Magda Rodríguez impactó a sus fans tras anunciar que dejaría TV Azteca para unirse a las filas de Televisa. Por si fuera poco, Sergio Meyer anunció que se postularía para asumir un cargo político y aunque desató burlas por parte de algunos compañeros del espectáculo, meses después demostró que lograría su cometido. En febrero, Carla Souza impactó a los medios tras denunciar al productor Gustavo Loza por abuso sexual. Mientras que Óscar Ruiz, ex esposo del actor Alejandro Tomasi, ventiló que fue víctima de maltrato a manos de su pareja. A finales de mes, Esteban Loaiza, ex esposo de Jenny Rivera, fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Para marzo, Joaquín Muñoz causó controversia al anunciar, por primera vez que Juan Gabriel está vivo, sin imaginar hasta dónde llegaría el escándalo. Solo una semana después, la periodista Fernanda Familiar fue detenida por escandalizar en la vía pública en Guanajuato. Para cerrar con broche de oro, el romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto fue destapado, pese a que ambos habían asegurado mantener una relación estrictamente laboral. A principios de abril, Atala Sarmiento impactó a la audiencia de Ventaneando tras anunciar su salida de TV Azteca y más tarde unirse a Televisa, mientras que el estreno de Luis Miguel, la serie de Netflix, no solo ventiló algunos detalles de la vida del Sol, sino también aportó jugosos chismes de otros famosos cada semana. Por su parte, Carlos Espejel aceptó que sostuvo un acalorado romance con Alma Cero cuando aún estaba casado. En mayo, Belinda impactó a los mexicanos al declararse AMLover, pues algunos la tacharon de oportunista debido a que antes fue animadora del Partido Verde y el PRI. Ese mismo mes, Claudia Lizaldi estuvo en el hoyo del huracán luego de que un reconocido medio ventilara la infidelidad de su esposo, Eamon Sean Niland, mientras que Mariana Ochoa anunció separación. Para junio se desató uno de los escándalos más sonados de 2018, pues un video íntimo de Luis Roberto Alves Zague fue viralizado cuando se encontraba realizando la cobertura del Mundial Rusia 2018, lo que provocaría la ruptura definitiva con su esposa, Paola Rojas. Ese mismo mes, Adrián Uribe mantuvo en suspenso a sus fans tras ingresar en varias ocasiones al hospital, mientras que el fraude de Fundación Azteca fue exhibido ante los mexicanos. A principios de julio, Adela Micha causó el divorcio de su hijo, Carlos Gottlieb Micha, al ventilar la infidelidad de su nuera, Yvonne Betek, pese a que tenían solo unos meses de haber celebrado su enlace nupcial. Semanas después, Janet García también provocó un gran número de reacciones en la red luego de que su novio, Dos Martín, terminara su relación para priorizar su carrera en los videojuegos. Finalmente, el suicidio del productor Santiago Galindo causó conmoción debido a que se dijo que estaba endeudado y recientemente había sido despedido de Televisa. Con información de Chacaleo, La Prensa y un 1ON, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.